Diríjase al punto 2. Imagínese que su tarjeta perforada es una memoria USB de muy poca capacidad. Se preguntará, ¿dónde la pongo para que la computadora la lea? Pues bien, le presentamos el lector de tarjetas perforadas. Adelante, coloque su tarjeta en la bandeja iluminada con color verde. Excelente, diríjase hacia el punto 3. Ahora le presentamos la consola de la IBM 650. ¿Ya se dio cuenta que esta computadora no tiene teclado ni monitor? Solo cuenta con perillas.